Rita Marley, la viuda de Bob Marley, ha aterrizado en Valencia esta mañana para participar en el festival Rototom Sound Splash. Esta es la 18ª edición del festival que se celebra en la capital del Turia. La presidenta de Bob y Rita Marley Foundation participará este lunes a las 7:30 en la charla No Woman, No Cry, junto con el profesor de la Universidad de Kingston, Caroline Cooper. La artista jamaicana se ha mostrado encantada tras el recibimiento que le han brindado los valencianos. I love it. I love Valenciana very much. It's my first time since I'm coming to Spain here in Valencia, but I've been to Spain before. So this is very nice, very historic, very beautiful. La viuda de Bob Marley ha reducido su ritmo de conciertos porque ahora está más volcada en los proyectos solidarios de la fundación. Sin embargo, los fans de la música reggae podrán disfrutar durante el festival de la actuación de Rita Marley junto a sus tres hijos, una noche muy esperada en la que Bob Marley estará en el recuerdo de todos. Además, los fans del jamaicano están de suerte. Rita Marley ha anunciado que para febrero de 2012 se está preparando la presentación a nivel mundial de una película sobre los últimos días de la vida del rey del reggae.